programadas para este miércoles en Villafranca de los Barros. Desde hace ya bastante tiempo es un taller que lleva por nombre diversidad afectiva, sexual y familiar, aunque primero se pregunta, hablamos. Lo realiza el programa Propefame del Ayuntamiento de Villafranca con la colaboración estrecha de Fundación Triángulo. Saludamos a Gloria Salamanca y es técnico del programa. Gloria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Emilio Hernández, Emi, ¿no? De Emi, Fundación Emi. De buenas tardes. Buenas tardes, Fundación Triángulo, Extremadura. Sí. Bueno, ahora hablamos contigo, primero un poco cómo surge la posibilidad, Gloria, de organizar este taller, porque es un taller, ¿verdad? Sí, un taller donde surge, el primer motivo principal que surge en este taller eh, fue el contacto con la Fundación Triángulo, porque quería compartir un espacio de reflexión familiar eh, acerca de la igualdad de valor, la orientación sexual, la identidad de género y la violencia, que en muchas ocasiones se da por este tipo, este tipo de motivos. Porque, a pesar de que damos por bueno de que somos personas diversas, únicas, irrepetibles, cuando mm, eh, nos encontramos con personas que tienen formas de ser, de pensar o de comportarse diferente, nuestra primera reacción en un primer momento es de, de que no es muy coherente la idea que tenemos y muchas veces nos cuesta aceptar a esas personas como son o parecen eh, diferentes a nosotras y a nosotros y, y por eso. Mm, quería trabajar este tema con las familias eh, de la localidad para, para sensibilizar en, desde el entorno familiar, mm. desde casa. ¿Y si te parece, en lugar de hablar con ella y con él, cualquier eh, cuestión que pueda plantear, si te apetece añadir o adjuntar vale, 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 no, cualquier cosa? Porque claro, al organizarlo de, de esa manera conjunta, organización sí, sí. y colaboración, es, eh, es normal, es habitual este tipo de talleres en, en poblaciones para… Porque está dedicado a la familia, ¿no? Sí. Pues tengo que decir que lamentablemente no es tan habitual. Eh, nosotros desde Fundación Triángulo sí que trabajamos muy estrechamente con los centros educativos, sobre todo con institutos de educación secundaria, aunque cada vez más estamos viendo cómo los centros de educación infantil y primaria se quieren sumar a la iniciativa de trabajar la diversidad en las aulas y, y bueno, no, no solicitan eh, ayuda para, para hacerlo o plantearlo de alguna manera especial para que eh, esa información llegue a los más pequeños. Eh, hemos intentado trabajar muchas veces con AMPAS, pero las AMPAS y las AFAS son muchas veces muy difíciles de, de moverlas. Eh, y es cierto que hay localidades que sí que se suman al compromiso de por lo menos ofrecer ¿no? este tipo de formación a una población más adulta, que también son agentes sociales, que son agentes de, agentes de cambio y además agentes que influyen y que son referentes para, para esos menores de edad. Que, que luego a su vez se van a convertir en otros agentes de, de socializadores y de cambio. Entonces, a nosotros estas propuestas las enganchamos con mucho amor y e intentamos mimarlas mucho porque creemos que este compromiso suma valor a todo lo que se está haciendo en la comunidad autónoma por, en, en materia de diversidad. Quiero entender, Emi, que depende del núcleo poblacional, es más accesible este tipo de talleres hacia la población, desde AMPAS, por ejemplo, por aquello de que se pueda considerar que son muy pequeños todavía para hablar de estos temas. Eh, lamentablemente, para hablar de diversidad, aunque aquí en Extremadura tenemos una ley desde el 2015, eh, dependemos mucho de la voluntad de las personas, ¿no? de esos agentes de cambio, dependemos mucho del compromiso y voluntad de esas personas, en este caso de, de Gloria, que, que ha tenido la iniciativa. Eh, entonces, mm, es el, el, la voluntad o las ganas que tengan de hacer cosas. La, las personas que pueden tomar la iniciativa para hacerlo. Uh -huh. Nosotros desde Fundación Triángulo siempre nos ofrecemos como herramienta, como un recurso eh, para poder desarrollar esas iniciativas o para plantear otras nuevas que, que nos están planteando y por eso estamos aquí uh -huh. colaborando con, con el propio Fami ahora mismo. Un taller eh, Gloria que como ya hemos comentado está abierto a todo el núcleo de la familia, ...a ¿no? todo lo que es la, la familia, en su conjunto, eh, para eh, hablar, escuchar, no compartir. Sí. Principalmente porque las familias, tanto primos, abuelos, abuelas, tíos, tías, eh, familias de acogida, eh, familias monoparentales, eh, juegan un papel muy importante en la educación de, de esos niños, de esas niñas. Y de ellos dependen muchas veces, son los protagonistas de que esos niños, sus emociones se, se fortalezcan, tanto en su vida personal, profesional, familiar. Y de ello, eh, como digo, eh, reitero mucho que es muy importante la aceptación que se dé desde el ámbito familiar, porque esos niños saldrán de sus casas reforzados y reforzadas para ir al colegio y si se son agredidos o son, sufren bullying, eh, que sean capaces de, de gestionar y regular uh -huh. emocionalmente sus sentimientos. Claro, porque Amy, los padres, eh, cuando son conscientes de que hay diversidad en, en el hogar, por denominarlo de esa manera. Pues tiene un papel fundamental, ¿no? Independientemente de que lo quieran o lo puedan asimilar o no, la educación del hijo es lo primero, ¿no? Eh, la educación la, la educación es transformadora entonces al final eh, cuando se trata la diversidad de una manera adecuada en el seno familiar lo que se está contribuyendo es el al empoderamiento de la realidad de las personas y de la persona en sí por lo tanto va a ser muchísimo más fácil la socialización de, de esos niños de, esos, de esas niñas fuera del entorno familiar se trata siempre de, de crear entornos seguros y cuando hablamos de entornos seguros parece que estamos hablando de lo que es la localidad de lo que son los centros educativos lo que es la administración pública pero muchas veces nos olvidamos que el entorno más seguro donde los niños y las niñas se deben sentir mucho más seguros es en el hogar ¿no? en, el, en el seno familiar por eso es tan importante también dar e herramientas o hacer reflexionar a, a las familias a que a que bueno, a que analicen cómo están trabajando la diversidad y si la están trabajando de una manera adecuada sí, pero lo que no queremos son niños y niñas en burbujas de cara a una adolescencia peligrosa. ¿no? Exacto, lo que no queremos es que eh, a los niños y a las niñas se les dé información sesgada. Al final hablar de diversidad es hablar de, de lo que está en la calle, de lo que está en, en, ocupando todos los espacios. ¿no? Entonces es darle una información real y no sesgada de, de dónde se están moviendo y dónde se están desarrollando. Uh -huh. eh, costó mucho trabajo contactar con ellos a la hora de poner en marcha este taller que se va a desarrollar hoy aquí, eh, Gloria. Si te soy sincera, nada de nada. Fue. Bueno, yo a él lo conocía de un taller online que hice con Fundación Triángulo y nada, contacté con él y de momento súper generoso, aceptable y, y me dijo un sí en mayúscula eh, y encantada con, con Fundación Triángulo porque han sido muy. han aceptado la propuesta de, de primera. En la primera llamada, vamos. Es un taller el que se ofrece hoy, Gloria, que ha habido que masticarlo mucho, quiero decir, de cara a cómo ofrecerlo, que sea atractivo y que puedas enganchar, en este caso. A las sí. Yo la idea la tenía Clara, entonces uh -huh. le propuse, entre los dos estuvimos abordando un poco el contenido de, del taller y salió solo. Al final eh, juntos colaboramos en el desarrollo del taller y bien. ¿Cómo se desarrolla el taller, Emi? Eh, es decir, ¿qué es lo que ofrecéis? Eh, simultáneas con imágenes. Uh -huh. Mira, al final nosotros cuando hablamos siempre de taller buscamos una cosa que sea muy participativa. No es lo mismo dar una charla, yo me siento, suelto el sermón y la gente se va acomodando en su silla hasta que se duerme, a dar un taller que sabes cómo va a empezar pero luego nunca sabes cómo va a acabar porque depende mucho de, de la participación que, que se vaya desarrollando. Entonces, lo que planteamos en principio es un taller hablando sobre diversidad, pero de una manera que en la que no sea dar lecciones o hablar de conceptos, sino vamos a presentar situaciones a través de vídeos, a través de fotografías, en las que eh, los participantes puedan ir sacando sus ideas, aportando, preguntando y creando debates, que también es lo interesante, no sacar debates de aquí para, para construir esas nuevas reflexiones y bueno un poquito así va como vaya sucediendo. Una dinámica grupal que tenemos preparada uh -huh. para que las personas participen. Y ¿me ha cambiado el tiempo desde la creación de Fundación Triángulo, ¿verdad? Porque el trabajo uh -huh. que costó decir aquí estamos sí. hasta nuestros días, ¿verdad? Y aquí seguimos, y esperamos. No tiempen, no, poquito, <laughs> sí, no, y esperamos, comienzo, esperamos seguir, sí. Ya son más. Son más de 22 años los que lleva trabajando Fundación Triángulo Extremadura, que empezó como algo muy chiquitito, con José María Núñez, con Pablo Cantero eh, y demás personas, a los que luego se sumó Silvia Tostado, que es la actual presidenta, y fuimos fuimos ampliando este el equipo, que el Agradecidos estamos de que somos un equipo grande y que podemos dar cobertura y decir esos sí tan rotundos y tan, y tan rápidos a, la, a las solicitudes. Y sí, pese a los baches o, o, o los frentes que no. que lamentablemente nos estamos encontrando en, en estos últimos tiempos. Eh, Fundación Triángulo aquí en Extremadura sigue, sigue teniendo fuerza... y sigue teniendo muchas ganas para, para contribuir a, uh -huh. a que la sociedad sea más igualitaria. Una curiosidad, ¿qué os demandan la ciudadanía a, a Fundación Triángulo? Eh, bueno, podemos hablar de distintas partes, ¿no? Estaría la parte más socioeducativa. Que es en la que yo trabajo, que por un lado están las administraciones públicas, ayuntamientos, eh, servicios públicos como el Proprefame o. ...o centros educativos, etcétera... ...nos contactan pues para trabajar esa, esa sensibilización... O, ...o sobre todo para dar visibilidad a las realidades LGBT... ...que es muy necesario... ...y luego por otro lado están los servicios... ...de atención directa a, a personas LGBT... ...que podemos contar con la Oficina de Atención a Víctimas... ...que es un recurso que desde Fundación Triángulo... ...se lleva trabajando desde 2017... ...en una sucesión de... ...bueno pues para un poquito eh, recoger... Eh, ...esas denuncias que se están sucediendo... Por por homofobia, bifobia o transfobia en Extremadura, y que desde el año pasado sí contamos con un proyecto financiado por la Consejería para dar una atención más profesionalizada. Así contamos con asesoría legal y atención psicológica para las víctimas. Luego está Servicio Plural, que es nuestro que insignia, que es el punto de atención e información a personas LGBT. Tenemos luego ya servicios más especializados: el programa de atención a la diversidad familiar, que es Precisamente con el que más contacto tenemos con los propios ¿no?... porque trabajamos más directamente en lo, lo que es el entorno o el seno familiar. Y algo muchísimo más especializado y que en los últimos años cada vez es más demandado es el punto de atención a personas trans, eh, que simplemente es un punto de información, de contacto, de seguimiento o de ayuda a la socialización de las identidades trans. Oye, eh, Emilio, para una persona que nos puede estar escuchando en este momento, en cualquier momento a través de los podcasts, ...que se considere diferente, lógicamente... ...y al mismo tiempo aislado... ...¿qué se le puede decir desde Fundación? Pues nosotros... Por la sociedad, ¿no? ...sí, ¿Por nosotros decimos que... Eh, ...no está solo... ...somos muchos, somos muchos... ...y muchas personas las que... ...las que hemos sentido, nos hemos sentido como... ...como él... Eh, somos muchos y muchas las que estamos aquí... ...con una mano tendida para, para agarrar la suya... Eh, ...si alguna persona tiene dificultad o... o o algún tipo de preocupación eh, que sepa que puede recurrir a nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, eh, correos electrónicos, googleando Fundación Triángulo Extremadura o cualquier Fundación Triángulo, porque hay en cada comunidad autónoma, pero muchas veces buscan Fundación Triángulo, contactan con Madrid, directamente nos derivan la llamada la llamada a nosotros y nosotros contamos con la facilidad de que aunque tengamos sedes físicas en badajoz mérida y cáceres eh, el equipo técnico siempre opta por desplazarse a las localidades de las personas pues, para, para ah. llevar el servicio allí que nos tenga la persona pues estas dificultades que tenemos en Extremadura, ¿no? Con las comunicaciones de llegar a un sitio a otro. Entonces, pues eso, no está solo. Somos muchos y muchas las que estaremos apoyándolo. Solo tiene que, que ponerse en contacto con nosotros. o con alguien cercano a él. Que, uh -huh. que esa persona pueda contactar con nosotros. Que muchas veces los grandes aliados están. están al lado de las personas que nos uh -huh. necesitan. Bien utilizadas las redes sociales, qué maravilla, Emi. Pero desde la perspectiva de dañar, ¿verdad? Pues es otro de los grandes peligros que están, con los que estamos jugando ahora mismo en el tablero. El, los acosos o el bullying el mayoritario que se está sufriendo ahora mismo en los menores de edad se hace a través de redes sociales. El Instagram, el Facebook son unas aplicaciones maravillosas porque te acercan a muchas cosas, pero también hay un mal uso de ellas que lo que está haciendo es perjudicar gravemente la vida y la salud de otras. Okay. No, te, piensa que se me ha olvidado. De que el día 28 es un día importante sí. y que aparte de que venimos de una gran fiesta, la fiesta por excelencia de la diversidad, ¿no? Sí, sí. Ahora hablamos. <laughs> eh, próximos objetivos, Gloria, del, del programa. Pues ahora estamos preparando la programación del, del campamento de verano. Los diferentes campamentos veranos que se desarrollan en la localidad. Y este año quiero centrarme en la inteligencia y la competencia emocional. Y nada, estoy en la programación del taller. Y después, seguidamente, pues también tengo pensado invitar a, a otra entidad, Márgenes y Vínculos, uh -huh. que también no quiero hacer un taller sobre los eh, agresores y víctimas, y también enfocado al entorno familiar. Uh -huh. Bueno, los palomos bien, ¿no? Venimos de eh, esa fiesta de la diversidad. <laughs> los palomos... Extremadura es diversa ya, con sí. la fiesta de los, los palomos, Sí. Los los palomos, muy bien. Ya teníamos muchas ganas otra vez de ocupar espacios, de, de reivindicar y, y, de, y de celebrar también la, la diversidad, ¿no? que en Extremadura al final se ha convertido en un... En, en una fiesta referente que. no solo para Extremadura, sino a nivel nacional. Eh, que sí que el día grande es el día de la fiesta de los conciertos. Pero que es una celebración que dura unas dos semanas. que hay exposiciones. hay charlas sobre activismo. hay. este año han venido unos compañeros a hacer un podcast que es activista. Es activista, pero a la vez también eh, es comedia. ¿no? Eh, bueno, se toca un poquito de todo, porque también hay gastronomía, ¿no? A través de, de los bares que se suman a la, a la, a la feria de a la ruta de la Tapa. Eh, palomos son muchas cosas. Somos muchos y muchas, pues todavía más. Es que el turismo ¿no? es riqueza para Badajoz, ¿no? Exacto. Por el, el volumen de, el económico que, que mueve. Exacto, al final es que vienen autobuses de muchos puntos de España uh -huh. eh, para, para celebrar los palomos. Uh -huh. Y el día 28 también es otro día. Bueno, se unos días. Aunque sea un tópico típico sí. que había que eliminar, como había que eliminar el Día Internacional de la Mujer, como había que eliminar el Día de la Violencia de Género, de todos esos días. Lamentablemente, Pero, a día de hoy, eso no nos lo planteamos, el día, de, el día contra la Violencia de Género, el Día de la Mujer y el Día del Orgullo son absolutamente necesarios porque al final estamos viendo eh, diariamente, lamentablemente diariamente, como son colectivos que que, que están perjudicados por lo que es la, la sociedad mayoritaria o por ese machismo ¿no? que todavía está circulando por, por nuestra sociedad. Entonces, el día 28 es un día muy importante. Sí que es cierto que es, parece que solo celebramos un día, ¿no? el Día del Orgullo, eh, pero lamentablemente es el día que más visibilidad se da a las realidades LGBT. Entonces, eh, lo acogemos con muchas ganas eh, y sobre todo con muchas reivindicaciones. Porque seguimos teniendo muchísimas reivindicaciones. Sí, porque uno no abre la mente eh, el día que se pone una banderita eh, del Arcoíris aquí en la solapa eh, ni mucho menos. Son 365 días en lo que por suerte, por desgracia, hay que contar eh, casos. Sí, ¿no? tremendos. Sí, lamentablemente sí. El, de hecho en el, do, el año 2021 eh, Fundación Triángulo registró solo en Extremadura eh, 39 agresiones por homofobia y transfobia. En lo que llevamos del 2022, eh, ya llevamos 12. Vamos otra vez subiendo y me parece que pasaremos. Lamentablemente, la curva seguirá, seguirá ascendiendo. Pero no queremos cerrar esta conversación de esta manera eh, pesimista, sino todo lo contrario, eh, sí. mirando al futuro, ¿verdad? Con los ojos abiertos sí. y el alma también. Eh, sobre todo porque existen personas como Gloria, existen eh, localidades como Villafranca que al final sí que aboga o adopta o, 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 o opta por por sumarse a las reivindicaciones y dar visibilidad a esos colectivos y trabajar con la sociedad mayoritaria estas diversidades, y no hablo solo de la diversidad LGBT, sino de otro tipo de diversidades, que lo que hace es simplemente enriquecer y sumar valores a, a, a las personas participantes. Y afortunadamente, los pueblos, Extremadura y España ha cambiado. Uh -huh. Sí, pero sobre mucho, todo. Pero ha cambiado, cambia y también que en Extremadura también hay que sumarle el valor de lo rural. Las zonas rurales son muy ricas y nosotros siempre abogamos por eso. En las zonas rurales siendo personas LGBT se vive muy bien también. Bueno, pues ya saben ustedes, otra opción. Gloria, sí. muchas gracias si quieres sí, añadir algo, Estás en tu micro. Nada que al final mm, apostemos por una educación hacia la igualdad, la tolerancia y el respeto, y que no nos cueste tanto aceptar la diversidad, que es lo que nos define conocía Villafranca conocía Villafranca mm. espero conocerlo más <risa> <risa>